Max, agente de la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, mostró su elevado entrenamiento para proteger la seguridad de los tijuanenses a estudiantes, maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 45 en una jornada de convivencia sana. Fascinó a chicos y grandes la demostración del agente canino Max en sus habilidades y destreza para detectar narcóticos y para someter a presuntos delincuentes sin causarles daño. Los binomios caninos interactuaron con los menores, quienes posteriormente conocieron la patrulla y el equipo de la unidad K9, a la vez que los oficiales instructores explicaban cómo lo empleaban para garantizar la seguridad de los tijuanenses. Los estudiantes comprendieron que la unidad canina, lo mismo que el personal del grupo, secciones y distrito de la Dirección General de Policía y Tránsito, son sus amigos y que pueden acudir a ellos en cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física o patrimonial. Al final, se tomaron con Max y los instructores fotografías instantáneas que compartieron con sus familiares y amigos como recuerdo de esta inolvidable jornada educativa. En Tijuana, UTV Uniradio informa.